Ay, Dios. Sí. No se le escucha. ¿Te escuchas? No se le escucha, escucha. Profesora. No se escucha. Mica, no se le escucha. Su micro está silenciado. Está apagado su micro. Sí, no se le escucha. No se le escucha a mí. Cámara. Ayuda. ¡Ah! Ayuda. Ayuda, prende tu audio. Profesora, prende ayuda. Tu audio. Ayuda. Prende tu cámara, por favor. Cállate. Prende tu cámara. 5 minutos, dice. Hay que salirnos 5 minutos. Ya, a ver, ¿me escuchan ahora sí? Sí, sí, sí. Ah, no sean graciosos, ah, ya sé que... Ahora sí. Ahí está, ahora se le... ¡Ay, sí se escucha! Yo me voy, mi chanchito. Ya, ya, ahora sí, vamos a continuar, ¿ok? Vamos. ¡Ya no te oigo! Ya, ya, chicos, ya. Basta. A ver, dice, aquí tengo la letra A, me dice, ha, a ver, you ever seen a whale, tú ver una ballena, ¿qué me faltaría aquí? ¿Qué auxiliar? Has, has. Ah, muy bien. Porque no tiene continente. Hicimos has, no has. Has, ¿verdad? Has you ever seen a whale? ¿Alguna vez has visto una ballena? Ja, ¿verdad? A ver, next, siguiente. A ver, next, siguiente. Dice, Miriam, sí, pero, y ceviche. ¿Sabe o has? Comer ceviche. ¿Cuál sería ahí? Miss, has o jave. Con B, con B labial. Con B, V, perdón. Ah, ah, yeah. Cabe, ajá, cabe. Ah, ah, ah. Ya está. A ver, next, siguiente, dice. Miriam, eaten ceviche. Miriam, comer ceviche. ¿Cuál será el auxiliar? Recuerden que Miriam, has, ¿a qué pronombre reemplaza? Has. A humano, has. A she, ¿verdad? Miriam reemplaza a she, por lo tanto sería has. Muy bien. Muy bien. Ya está. Uy, no puedo escribirlo, no se ha lajeado un poquito acá. Vamos avanzando, ¿ya, chicos? A ver, mientras soluciona aquí. ¿Cuál era la pregunta B? ¿Ok? ¿Sí? A ver. ¿Cuál era la pregunta B? Has. H-A-S, ¿verdad? Has. A ver, next, siguiente, letter C, letra C, dice, Luis and Carlos, ojo, hay dos nombres, Luis y Carlos, dice, drank cocona juice, Luis y Carlos beber jugo de cocona, ¿cuál será? A ver, primero reemplacemos, ¿a qué pronombre reemplazan Luis y Carlos? Tienen dos personas, Luis y Carlos, ¿a qué pronombre reemplazan? Hey. A de, entonces sería el auxiliar. A ver. Ja, muy bien. Porque son dos personas. Ja. A ver. H-A-S. H-A-B-E. H-A-B-E. Ja. A ver. Next, siguiente. Letter D. Por favor, que hay un par de sus motos. Letra D, dice. Me hizo una pregunta, ¿qué era en la C? En la C, half, mi amor. H-A-B-E. H-A-B-E.
Chicos, no puedo escribirlo porque aquí se ha lajeado un poco. No puedo, no me permite escribir, ¿ya? A ver, mientras van escribiendo ustedes. Corre, corre. No, es que el mouse no funciona. Miguel. No, mira, mira, no. Consejos de la compu. No, es que no señala. No señala. Ya, a ver, chicos. Ahora, al costado, a ver, en el cuadro verde, vamos a escribir las respuestas, ¿ok? Según lo que indica. Si dice yes, ¿qué más dice? A ver, chicos, a ver, Kiara, léelo, a ver, la primera respuesta. A ver, mientras me arreglan aquí la lacto. A ver, Kiarita. Espera. Mientras me arregla acá el técnico. Hay una duda. Ah, ¿de Joe Weaver sin agua? Ajá, sí. Donde dice, have you ever seen a wife? Ah, es have. Ya. Yes, ¿qué más? La B, Miriam Ceviche, es has. No entendí nada. Una pregunta. La primera es Hav. Hav. Muy bien, Kiara. Hav. H-A-B-E, ¿verdad? H-A-B-E. A ver, estamos... La B... Estamos, a ver... Estamos en la... Seguimos en la número uno, pero ahora vamos a hacer... Estamos haciendo el cuadrito verde. ¿Ya? Es que mi... Está, en es la primera... Es que yo estoy en la D. Ay, ay, Adrián, ve, bien distraída estás, Adrián. Por favor, alguien pague su micrófono. A ver. Seguimos. A ver. En la respuesta del cuadrito verde, dice, yes, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Dejar. Yes. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? A ver, denme un momento, chicos, a ver aquí. A ver, ya. Estamos aquí, A ver, vamos a ver si lo pueden ver aquí. Ya, ¿lo pueden ver, chicos? A ver. ¿Pueden ver el cuadrito verde? Sí. Ya, ese es el que estamos avanzando, ¿ya? En la primera dice... Yes, they, ¿qué más? They have. ¿Por qué? Porque es positivo y they trabaja con have. H-A-B-E. H-A-B-E. ¿Ok? ¿Qué se quiere sacar? En el siguiente dice no. No, he, ¿qué más? Hacen, muy bien. Hacen. Entonces colocamos la H, A, S, N, el apóstrofe y la T. Hacen. A ver, cálmate. Hacen, muy bien. A ver, next, siguiente. Dice, yes, she. Hacen. Dice, no, yes. Has. Yes, she has. H-A-S. Yes, she has. H-A-S. Vuelvo a repetir. H-A-S. Dallas, el último, dice, no, hay... Haven. Haven, muy bien. ¿Cómo se escribe Haven? Duda. ¿Cuál es tu duda, Adrián? ¿Me puedes repetir lo que hicimos la uno, pero del rojo? Uno del ojo. ¿Del rojo? Cada A, sí. Es Haven. Es que... Yo no mis
Es sí, mi amor, no, no le, es que lo que pasa es que no le he escrito porque no, se me había, a ver, voy a intentar escribir de nuevo la respuesta, ¿ya? Voy a intentar. Ya, a ver, en la B es has, en la C es have, porque son dos personas. Y en la C es has, porque Miguel reemplaza a he, ¿verdad? En la letra A, es have. En la letra okay, A ya, es ya, 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 entendí. ¿Qué? Espera, que yo puedo... Ahí está, ya puede escribir la respuesta, ya, have. En el siguiente... Ya. En el siguiente, a ver, voy a poner la respuesta. Es have. They trabaja con have, ¿ok? They trabaja con have. En la siguiente, no, he hasn't. Ahí estoy escribiendo ya las respuestas. Ahora sí ya está funcionando la, el teclado. En antes de un momento no funcionaba. Lo siento, chicos. En la tercera es she has, ya la mayoría ya la ha terminado. Y en la última es cabe. Lo van a poder también ver en el video, ¿ok, chicos? Nami, una pregunta. ¿Acá no sería H-A-S-N-T? ¿En cuál, mi amor? ¿En cuál? Has, pero parecido a la H-A-S. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En cuál, hijo? H-A-S-N-T. Claro, H-A-S-N-T. Esa es la respuesta, mi amor. ¿Ya está? Lo... Ya está. Vamos con la number 3. La número 3. Vamos con la número 3. Dice, translate, traduce. ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería ir de compras en inglés? A ver. ¿Cómo sería ir de compras en inglés? Go the shopping. Go shopping. Go. Go shopping, ¿verdad? Vamos a escribir entonces. Go shopping. Ya está. Limpiar el dormitorio. ¿Cuál sería en inglés? Limpiar el dormitorio. Está pasando algo malo. Clean. Clean the room. Limpiar la habitación. Lavar los platos en inglés. Wash the dishes. Wash the dishes. Muy bien. El último, hacer la tarea. Este es súper easy, la más fácil. Hacer la tarea. Ya había hecho todo eso y te lo habían mandado de hace ratito. Yes, do the homework. Muy bien, chicos. Esa es la número 3. A ver, un minutito para continuar con la number 4, con la número 4. ¿Sí, chicos? Creo que la número 4 nomás nos falta. A ver. Déjenme revisar un ratito. Ah, ya, falta. Y la 5. Falta todavía. La 3 y la 4. Falta. Ah, ya, perdón, la 3 y la 4 todavía falta. Yes. La número 2 ya la hemos hecho. La number 1 también. Falta la 3 y la 4. Vamos, chicos, ustedes pueden. Me hice la pregunta de la 3, ¿qué dice? Solo con la pregunta que dice. Yes. La number 3, la número 3, es súper fácil, ya que ahí solamente vamos a marcar las cosas que ya hemos hecho y lo que no hemos hecho todavía. ¿Sí? Yo lo voy a leer y luego marcamos, ¿sí? ¿Terminaron con la number 2, con la número 2? ¿Terminaron? Yes. Yes. Ya está. Pasamos a la number 3. Lo había mandado hace rato. Ya, muy bien. En la número 3 dice que marques
con una aspa lo que tú ya has hecho y con una X lo que tú todavía no has hecho. Dice, letter A, letra A dice, what have you done? ¿Qué has hecho? Been to Puno. ¿Has estado en Puno? Si tú has estado en Puno, oh, no, vas a poner una aspa, ¿verdad? Una buena. Pero si no, vas a poner una X. Por ejemplo, yo no he estado en Puno, por eso yo voy a poner una X. Pero si ustedes han estado en Puno, ponen una aspa. ¿Ok? Next, siguiente. Mira, es que yo solo sé mi de la casa de mi tía hasta el mercado que yo conozco, hasta mi casa. Entonces pon una X, Adrián. Entonces pon una X. Acá para todo. Letter B, letra B, dice, drank chicha morada. ¿Has bebido chicha morada? Yes. Sí. Entonces, ¿qué van a poner? Un aspa, ¿verdad? Que sí han tomado su chicha morada. Yo también he tomado, pues también voy a poner un aspa. Ahí está. A ver, next, siguiente. Ítem rocoto relleno. ¿Has comido rocoto relleno? No. Sí. Yo sí. No. Porque me gusta no, sí. Los que no han comido ponen una X. Los que sí han comido ponen un aspa. Por ejemplo, yo sí he comido, por eso yo pongo un aspa. Me hice una pregunta, es que yo no sé si comí o no comí, entonces ¿qué pongo si yo no? Es que yo no sé si comí, entonces ¿qué pongo? Ay, Adriancita, ya. Ya, entonces, bueno, ya ese es tu criterio, Adriancito. A ver, letter B, letra D, wore a poncho, usar un poncho. ¿Han usado algún poncho? Sí. Ya, los que sí han usado ponen su aspa. Los que no, una X. Yo he usado mi poncho, por eso yo pongo un aspa. Luke Levick Kachuk. Dice. Has estado. Dice, letra E, letter I. Dice, drank lamb's head soup. ¿Has tomado sopa de cabeza de cordero? No. Oh. Oh, yo tampoco, dicen que es rico, pero yo nunca lo he probado, así que yo voy a poner una X, porque nunca lo he probado. Si alguien de ustedes lo ha probado, ponen su aspa. Yo pongo una X, nunca solo he probado. Y solo puse dos el bien. El último. A ver, dice, ítem cuy chactado. ¿Alguna vez has comido cuy chactado? No, porque no sé qué es eso, pero X, no sé. Uy, el cuy chactado. No, nada. Bueno, yo sí he comido, voy a poner, uy, no puedo poner mi aspa. Ya, los que sí han comido ponen su aspa, y los que no, ponen una X. Ah, mira que es Kazumi. Uy, no puedo poner mi aspa, pero ya saben que yo he podido probar, ¿sí? Más que yo te gusta. El último, mis amores, para terminar, el último. Oh, my God, otra vez se laqueó la computadora. Oh, my God. Oh, my God. Justo en la parte más importante. A ver, mi... La pizarra, profesora, la pizarra. La pizarra está ocupada ahorita, mis amores. A ver. En la número 3, miren, dice, number 4, en la número 3 dice, en la número 4, perdón, dice, mira el ejercicio 3, o sea, el ejercicio anterior, y escribe oraciones utilizando already y yet. Quiere decir que, por ejemplo, si en la letra A tú has marcado un aspa, vas a poner yo ya he estado en Puno. Pero si no, vas a poner I haven't been to Puno yet, ¿ok? Vamos, chicos, yo sé que lo van a poder hacer solitos, yo sé que lo van a poder hacer. Sí. ¿Me puedes tratar de vuelta? A ver, podemos. Van a poner oraciones según lo que ustedes han indicado ahí. Si lo pueden o no lo pueden hacer. ¿Ya, chicos?
¿Cómo escribo esa oración? Muy difícil para mí, aunque ya tengo algo que nadie tiene. No entendí. A ver chicos, nuevamente. Uy, no, es que no puedo bajar la, la pantalla, si no lo haría. A ver. A ver, chicos. A ver. Dice, mire el ejemplo. Mire, miren el ejemplo 3 y dice, por ejemplo, en la letra A se han marcado una X en estar en Puno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo será su oración? Será I have been to Puno y al final le ponen yet, ¿cierto? I have been to Puno. Been to Puno yet. A ver, ¿quiénes, ¿quiénes han puesto un aspa? Ya, yo. ¿Quién ha puesto un aspa? Carlos también, ya ve. Los que han puesto el aspa van a colocar I have. I have already. Van a después del have van a colocar el already. I have already been. Es hijo que no. To Puno. ¿Cómo se escribe already? I have already. Been to Puno. ¿Ok? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Ya está? Por eso te hice comentario. Todavía vos, ¿qué estaban haciendo? Porque yo estoy distraído. Ya está. A ver, letra B. ¿En la letra B todos han puesto el aspa? Mica, no te entiendo. ¿En la B todos han puesto aspa? Ya, entonces, en la letra B, como todos han bebido chicha morada, van a poner lo siguiente. I have. No es con have, ¿no? No, porque ahí dice, hay un, ustedes han puesto aspa, quiere decir que sí han bebido chicha morada. Por lo tanto, van a poner I have already, ¿Cómo se pone already? Después del already van a poner la frase, drank chicha morada, tal como está en la letra B. Primero colocan I have, luego de have colocan already. Ma, dile que me dé mi celular. ¡Consumer! ¡Dámelo! Yo me voy a hacer. María. Already. ¿Cómo se escribe already? Drank chicha morada. A ver, next, siguiente. A ver, en el rocoto relleno, chicos. En el rocoto relleno, ¿ok? En el rocoto relleno. A ver, para los que sí han puesto el aspa, para los que han puesto aspa en la letra C, van a colocar I have
already, I have already. Y van a completar con ítem rocoto relleno, tal como está en la letra C. Colocan I have already, I have already. Y van a colocar rocoto relleno, ¿ok? Ya está. Ahora, los que no han comido rocoto relleno van a colocar I haven't, negativo, I haven't, escriben ítem rocoto relleno y al final le aumentan yet. Vuelvo a repetir, los que no han comido rocoto relleno van a colocar I, van a poner haven, el negativo haven't, van a volver a colocar ítem rocoto relleno y al final le ponen yet, ¿ok? A ver, letter D, ¿todos han puesto que han usado poncho? Ya, entonces en la letra D van a colocar I have already. Y coloca lo mismo, wore a poncho. I have. ¿Cómo le escribe already? I have already wore a poncho. Letra E. Todos han puesto, a ver, ya te he dicho, en la letra E, ¿todos han puesto que no han comido sopa de cabeza de cordero? ¿Todos han puesto que no? ¿Todos han puesto no en la letra E? No. Ya, todos han puesto no, ¿verdad? Entonces, en la letra E, como todos han puesto que no han comido sopa de cabeza de cordero, van a colocar I haven't, negativo haven't, I haven't, I haven't, y colocan toda la frase, drank lamb's head soup, toda esa frase que está en la letra E, y al final le agregan yet. Okay, al final le agregan yet. Ya está. El último, chicos. ¿Todos han puesto que han comido cuy chactado o todos han puesto que no han comido cuy chactado? A ver, chicos, pregunto. ¿Todos han puesto que todos han comido cuy chactado o ninguno ha comido? Ninguno. Ninguno, ya. Entonces, en la letra F van a colocar I haven't. Colocan la frase de la letra F, ítem cuy chactado, y al final le ponen yet. Y con eso estamos terminando con la clase. ¿Ok, chicos? Ya solamente, a ver, queda poco tiempo, chicos. Ay, me confirman si ya todos terminaron, ¿ok? ¿Todos terminaron? No. Ya, termínenlo. Termínenlo para aprovechar el poco, quedan casi 5 minutos de tiempo para poder, explicarles un poquito
sobre el concurso de talentos y de declamación, ¿ok? Yo no voy a participar. Todos participan, ¿ah? No. Participan porque de ahí yo les voy a poner nota en el curso de arte. Ustedes están llevando arte conmigo. Y si no me presentan, no les voy a poder poner ninguna nota en arte. ¿Ya? Yo voy a traer a origami. Rápidamente voy a explicar, antes que se termine el tiempo, mis amores. A ver, en el concurso de talentos, ahí yo sé que ustedes van con ayuda de mamita, de papito, de repente los hermanos mayores, van a hacer en su casa, en un espacio, un pequeño escenario, van a poner su letrero grande que diga concurso de talentos, feliz aniversario, porque es para el aniversario del colegio, ¿ya? Ustedes se conocen, saben cuáles son sus talentos, si saben bailar, si saben cantar, si saben dibujar, de repente alguno dibuja, si saben de repente hacerle bailar el trompo, si saben recitar poemas, etcétera. Por ejemplo, Daniel tocaba su piano el año pasado, ¿no? Él puede volver a tocar su piano este año. Ahí está, tocar el piano, sí. Ah, claro, ese es tocar tu talento, piano, sí. ¿Ya ves, Daniel? Todos tienen sus talentos, ¿ven? Yo sé que sí, cada pero uno... Pero ya no sé dónde no está mi talento. Piano. Kiara baila muy bonito. Puede presentar un baile. Ah. ¿Ven? Entonces, cada uno tiene su talento, ¿sí? Pueden hacer de repente un show de magia, etcétera. Su talento, ¿sí? Entonces, van a presentar me van a enviar el video porque esa es su nota de arte para el mes de septiembre, en honor al aniversario. De repente pueden escribir un poema. Pueden escribir un acróstico también. Hay muchos talentos, mis amores. ¿Sí? No se preocupen, profesora, yo no tengo talento. No, Santiaguito, tú tienes talento también. Que no quieres demostrar es diferente. Pero todos ustedes tienen su talento. Yo no tengo talento. Todos tienen talento, solo que todavía no lo han descubierto, pero ahora lo tienen que descubrir. ¿Ya? Van a hacer así, van a poner en su pared, de repente, así como yo en la pizarra, a veces decoro, así, así lo van a hacer ustedes, se van a poner, feliz aniversario, feliz bodas de plata, feliz 25 aniversario, con un letrero bonito, porque ese va a ser para el aniversario del colegio, ¿ya mis amores? Ahora, para el concurso de declamación igual, ahí ustedes tienen que estar bien vestiditos, bien arregladitos, y van a colocar, y van a recitar su declamación. Ahí Miss Wendy, el lunes, va a hacer la clase con ustedes, y le va a enseñar cómo hacer la declamación, y eso lo van a aprender porque también nota para el curso de la Miss Wendy. Ya, mis amores, ese es para los concursos. Yo sé que ustedes pueden, ¿sí? No es fácil, es verdad, pero sí se puede. Ah, por ejemplo, a mí me daba vergüenza grabar mis videos para las clases. Me daba vergüenza que me graben, pero poquito a poquito se me quitó la vergüenza. ¿Ya ven? Igual ustedes, poquito a poquito se les va a quitar la vergüenza y lo van a hacer bien. Yo confío mucho en ustedes. Yo no tengo vergüenza. Yo confío que lo van a hacer muy bonito. Pero también ustedes tienen que querer hacerlo bien. No, ¿ya, mis amores? Yo tengo flojera. Ah, ya ves, Carlos tiene flojera. No es que no tengas talento, te da flojera. Todo aburrido. Ya, chicos, cada uno tiene muchos talentos. Yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bonito. Ya, así que quiero que me sorprendan. No. Quiero que me sorprendan. ¿Sí? No. Quiero que me sorprendan. No. Ojo. A partir de este bimestre también ya va la nota de conducta. Ahí también lo voy a considerar. Cuando entregan la libreta. Pues, claro, ya entregué las boletas ya. Pero ahora en este bimestre ya va nota de conducta. Ahí voy a poner en el tercer bimestre. ¿Sí? Así que ahí yo voy a poner quién. Porque Arita me entregó su video de concurso de talento. Entregó su declamación. Ah, ya tiene 20 en conducta. Muy bien, Kiara. Pero Kiara no ha entregado con su concurso del talento. No ha entregado del concurso de declamación. Le voy a poner un cero porque no ha presentado nada. ¿Ya ves, Kiarita?
Así que, chicos, por favor. ¿Solo uno, no pues? No, los dos tienen que ser. Ustedes son talentosos, mis amores. Ustedes son... Yo sé que da un poquito de... A mí también me da vergüenza, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, el año pasado, no sé... Por ejemplo, para el aniversario del año pasado, yo he bailado. Sentí un poquito de vergüenza, pero bailé y así conmigo bailaron todas las profesoras. Sentimos vergüenza, es verdad, pero lo hicimos y lo hicimos bien. ¿O bailamos feo? Yo no tengo vergüenza. ¿No tienes vergüenza? Perfecto, Carlitos. Tengo flojera. Tengo flojera. Ustedes lo pueden hacer muy bien. Yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bonito. Yo confío, estoy depositando toda mi confianza en ustedes, ¿ah? Yo los estoy defendiendo, yo les estoy diciendo a todos los profesores que sexto grado lo va a ser el mejor trabajo. Miren, no me hagan quedar mal con los profesores, ¿ah? A todos los profesores yo les estoy diciendo que sexto grado lo va a ser el mejor poema, sexto grado va a ser el mejor talento, a todos los profesores. Yo muy segura lo estoy haciendo. No me decepcionen, ¿ah? Que yo me voy a sentir muy triste si ustedes me decepcionan. Así que ya saben, mis amores, ya tienen el concurso de talentos. Es el día, a ver, déjenme ver. Domingo. A ver, el concurso, a ver, déjenme ver qué día es el concurso de talentos. A ver, déjenme un ratito ver el cronograma. ¿De cuánto puesto que es domingo? A ver, aquí lo tengo. El jueves. El jueves 1 de octubre va a ser el concurso de talento. Ustedes me van a enviar su video del talento y yo lo voy a enviar a los jueces para que vean cómo. Pero yo de todas maneras les voy a poner su nota. ¿Ya? Y el día del concurso de la declamación va a ser el miércoles 30. Primero es el miércoles 30 la declamación y el jueves 1 de octubre es el concurso de talento. Yo sé que ustedes, nos van a deslumbrar a todos. Así que yo confío, deposito toda mi confianza en ustedes. ¿Sí, mis amores? ¿Ya? Así que quiero ver buenas presentaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, mis amores? Ustedes son talentosos. Yo sé que ustedes lo pueden hacer muy bien. Yo confío en ti, Santiago. Confío en ti. Ya ves, Kiarita, Carlos. Confío en ti. Confío en ti, Carlos. Confío en ti, Adrián. Confío en ti, Daniel. Confío en ti, Gito. Confío en ti, Ismael. Confío en ti, Kiara. También confío en Andrea. También confío en Luana. Confío en mis nueve guaguitas, que son ustedes. Sí, yo confío, yo sé que lo van a hacer perfecto. ¿Uno se fue? Ya voy a hacerlo.